Hola, bienvenidos a Interpersonal. Como todos los martes, te saluda Gregorio Camacho. Hoy, en compañía de una invitada de lujo, nos acompaña la psicóloga Noemí Fajardo. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar nuevamente en este lugar que inspira tranquilidad, inspira confianza, de verdad, inspira confianza y un gusto poder otra vez vernos. El gusto es mío, el gusto es nuestro y aparte te faltó decir que sirve en buen café. Ah, claro, la atención ni se diga. Muy bien. Noemí, gracias por aceptar la invitación. Uno de los motivos de invitarte es porque vemos el panorama de la psicología en Chiapas últimamente con mucho auge, ¿no? Vemos a los psicólogos trabajando, haciendo bastantes cosas, pero creo que hay temas que aún faltan por terminar de dejar en claro y sobre todo de que conozcamos la vida de quienes nos ofrecen este servicio de salud, ¿no? En esta tarde la intención de invitarte es para conocer tu trayectoria y la primera pregunta sería, ¿quién es Noemí Fajardo? O sea, ¿cómo te describirías? Sé que es una pregunta que regularmente tú le haces a las personas, pero ahora te la hago yo a ti. Y regularmente esta pregunta la hago en un consultorio con 2-3 personas y es una familia, pero no frente a las cámaras, ¿no? Okay. Es compromiso, sí, es compromiso. Bueno, Noemí es una persona a la cual, voy a ser sincera, le cuesta tomar decisiones, pero también es arriesgada. También cuando quiere algo, trata de enfocarse lo más posible a ello. Puede distraerse, pueden haber bajones, han habido bajones, pero creo que puedo llegar a ser todo para lo que fui creada. Esa frase siempre la he leído en tus estados, y ¿es algo que te define? Claro, creo que fui creada con un propósito, y estoy cumpliéndolo. Y tal vez no he terminado, no he llegado al final, pero lo estoy cumpliendo. Y me siento esa satisfacción. Y hablando específicamente de la psicología, hace como 2-3 semanas veía un caso, una persona que me contactó, y cuando salí de atenderlo, dije, esto me gusta y me siento bien, ¿no? A veces creemos que es muy mínimo, o yo también lo he dicho, es muy mínimo lo que hacemos como psicólogos, pero eso mínimo me hace sentir bien y no habré vivido en vano. Hablando de esto, ¿cuándo descubres que dices, yo quiero ser psicóloga, a mí me gusta la psicología, esto es lo mío? Está muy raro, porque regularmente, bueno, siempre de niña decía, sí me acuerdo que decía que quería ser maestra, sí me acuerdo de eso, pero nunca imaginé o pensé ser psicóloga, ni conocía, yo creo, la profesión como tal. Yo no había ido a una consulta psicológica antes de elegir psicología. Creo que es un don que se ha venido, no perfeccionando, sino ha pasado de generación en generación en mi familia. Lo he visto, lo he estudiado hasta donde se ha podido, que es un don, que es una habilidad que se nos ha dado como familia. Y yo tenía la opción de irme a medicina, enfermería o psicología. Y al estar el teléfono, dije, no, psicología. No conocía antes de qué se trataba como tal, ¿no? Ya en la carrera conocí, y eso sí, cuando yo estaba a mitad de la carrera, dije, me gusta y me quiero especializar en familias. Algo que tenga que ver con familias, porque creo en la familia. Eso sí lo tuve muy claro desde quinto semestre, podría yo decir. Pero nunca antes había conocido de qué se trataba, ¿no? La psicología, sino que fue algo que sucedió.
y que no me arrepiento de haberlo hecho. Muy bien. El campo de la familia, tú eres maestra en terapia familiar. Tomé una maestría en terapia familiar sistémica, okay, justo saliendo de la carrera. Esto es el estudio de algo, lo diré con todas sus letras, que hoy está desquebrajado. Claro. Que hoy tiene muchas vicisitudes y tiene muchas percepciones. La gente hoy en día ya no quiere tener familia. Y la familia pensamos que únicamente se reduce a papá, mamá, hijos. Pero creo que uno de los acontecimientos que más desconocemos es que al provenir de una familia, tienes rasgos de esos miembros de tu familia y desafortunadamente es un campo que hoy en día, a pesar de que muchos no quieran continuar, ¿no?, darle continuidad a un linaje y demás, el estudio de este campo permite que entendamos muchas cosas que hoy están dando dificultades. Desde tu percepción, qué bueno que mencionaste, ¿cómo ves a las familias, no de la Ciudad de México, no de Tabasco, las familias chiapanecas? Tú como especialista dices, noto esto, he percibido esto, me doy cuenta de lo siguiente. ¿Cómo ve Noemí Fajardo, psicóloga, la familia chiapaneca? La familia chiapaneca es, bueno, quisiera empezar con esto. Un conocido escritor mencionaba que la familia es estar en un campo de batalla. Crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Así define el escritor a la familia. Y yo creo que es ahí donde se hace a la familia, porque en la crisis conocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. La familia chiapaneca es una familia que da mucho calor, que da mucha acogida a sus miembros, pero en esa acogida a veces sobrepasan los límites de cercanía, y no hablando de la sana distancia, no podríamos hablar de eso, pero no hablando de eso, sino en la cercanía interpersonal entre cada miembro. Creo que ahí a la familia chiapaneca se nos dificulta marcar límites, pero ha sabido sobreponerse a pesar de ello, y el no encontrar límites puede generar mayor crisis de la que normalmente es la familia, pero puede sobreponerse. Fíjate, ahora que estamos en esto de la contingencia, se hizo mucho énfasis en que solo uno saliera de compras, solo uno saliera a los mandados, solo uno saliera. Y yo noté, yo había notado que había más hombres en los centros comerciales aquí en Chiapas, ¿no? Al menos en la capital, o cuando viajo a la vecina República de Arriaga, que un saludo a los que nos están viendo desde allá. Ahorita hablamos de eso. Allá veía a los hombres que estaban saliendo a comprar, y eso aquí en Chiapas, en México, en Chiapas, casi no se ve, ¿no? Porque las mujeres tienen que ir de compras, ¿no? Los hombres pues van a trabajar y regresan cansados y ten el dinero y tú ve a las compras. Pero en esta contingencia yo vi a más hombres, y hombres solos con su carrito, con su carrito de jalar, haciendo las compras, ¿no? Y eso me dio mucho gusto, porque estamos cambiando, bueno, aunque sea por una crisis de enfermedad, pero cambiamos de paradigmas. Hubo otra forma de ver al hombre, otra forma de ver la paternidad en este caso. ¿Por qué salían los hombres? Porque, bueno, tenían miedo de que los niños se enfermaran, ¿no? Entonces, estamos saliendo adelante y creo que eso fue un punto bueno que vimos, ¿no? Ahora que lo planteas muy bien en este contexto, ¿son entonces las estructuras chiapanecas en su mayoría patriarcales? Es decir, ¿estamos en una cultura machista? Te estoy haciendo una pregunta persuasiva, por supuesto. Sí, creo que la pregunta tiene ya una respuesta.
pero ante los servicios, tú trabajas en una institución de salud, en una institución privada, ante esto, a nivel profesional, ¿percibes tú esta desigualdad entre el hombre y la mujer? ¿Te ha tocado incluso percibirla en el ambiente laboral? Y lo que le he preguntado, porque en esa silla han estado músicos, han estado funcionarios públicos, ¿has vivido tú una especie de desigualdad o una especie de decir, sabes que no tienes mucha experiencia, o sabes que por el hecho de ser mujer, espérate tantito, te ha tocado? Son dos preguntas, ¿lo has experimentado de aquí hacia afuera o lo has experimentado tú en tu propia vida? La primera, si lo he visto, lo he experimentado viéndolo, atendiéndolo, creo que sí, lo he visto. He pedido perdón porque no he hecho nada, aunque lo he visto, y he dejado que suceda, ¿no? Y he pedido perdón por eso también, y me ha tocado vivirlo también. Me ha tocado vivirlo desde la parte del acoso laboral. Desde ahí me ha tocado vivirlo, y a veces se minimiza esa parte, se hace tan normal que no sucede nada, que no sucede. No estamos tan familiarizados con eso, pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros, pero pues sí sucede, ¿no? Y es triste verlo, que aún en estos tiempos todavía seguimos con esto y todavía tenemos que desgastar energía en estar luchando con esas situaciones, pudiendo utilizar esta energía, pudiendo utilizar nuestro esfuerzo físico, mental y espiritual para otras cosas de provecho, ¿no? Y creo que podemos hacerlo. Suceden, pero pues podemos seguir mejorando. Los que te conocemos a nivel personal, que creo que lo tengo que decir para que lo escuche la audiencia, compartimos la universidad juntos. Los que te conocemos como persona, ajá, Noemí, o Mima para los amigos, sabemos que eres una persona de fe, que eres una persona espiritual. Esto te define, esto te hace tener una percepción distinta. En algún punto de tu vida, esto no te da problemas en cuestión de tu profesión. ¿De mi profesión? Buenísima pregunta, porque efectivamente que me define, y yo creo que no solo a mí, sino la mayor parte de las personas creemos que hay un ser superior. Claro. Ya sea cualquier religión que profesemos, ¿no? O cualquier práctica en sí, pero la mayoría de las personas creemos que hay un ser supremo, ¿no? Que hay un ser de quien proviene, y esto también, claro que forma parte de mí. Además de que las personas tenemos, esa es una característica, es parte de nosotros que no podemos desligar física, mental y espiritualmente. Por eso es que siempre en parte de nuestras prácticas profesionales, en ocasiones cuando creemos, o al menos en mi persona, cuando creo que es favorable para el paciente, pues claro que recomendarle la meditación, recomendarle leer, recomendarle rezar, o como a él le gusta llamarle, a él o ella le gusta llamarle, claro que es recomendable, porque es parte de nosotros la espiritualidad, y claro que me define, claro que forma parte de mí. ¿Orgullosamente? Ejemplo, claro, por ejemplo, cuando recién estaba yo empezando la práctica profesional, bueno, estaba yo haciendo mi servicio, y no me olvido de eso, estaba yo haciendo mi servicio, y atendí un caso de una señora en consulta, y yo llegué a mi, yo estaba bien, o sea, llegué a mi casa, y estábamos comiendo, tal vez mis papás, si me están viendo, se acuerdan o no se acuerdan de eso, pero yo tenía algo que no podía estar tranquila, tenía angustia, tenía algo, ¿no?, de sacarlo, y mi angustia era, fíjate, fue así nada más. Mi oración fue: Dios, que a través de mi profesión pueda ayudar a personas
pero que nunca a través de mi profesión te ofenda y ofenda tu nombre. Y esa fue una oración sencilla, pero que a mí traía pesar. Y estaba iniciando mi carrera, estaba haciendo el servicio social, y con eso llegué a mi casa, ¿no? Fue una oración súper sencilla. A la hora de la comida, creo que estábamos a la mitad de la comida, ni habíamos terminado, ni habíamos nada. Pero yo traía eso y dije, que a través de mi profesión pueda ayudar a personas, pero que nunca a través de mi profesión pueda ofender tu nombre o pueda ofenderte a ti. Te da esto acceso, por supuesto, a mucha tranquilidad a nivel espiritual. Pero en la realidad, en lo terrenal, por así decirlo, hay mucha gente que rechaza esto. Claro. Hoy en día creo que estamos viviendo una época de dualidad entre los que creen en un ser superior y entre el que o ya renunció a creer a esto o de plano nunca ha creído. ¿Cómo te fortalece? Yo te lo preguntaría así. ¿Cómo te fortalece? ¿Es un plus? ¿O cómo te ayuda esto? Porque más allá de la psicología, más allá de tu profesión, eres una persona. Claro, claro. Y el fin de esto es conocer a la persona que está acá, ¿no? Claro. Esto no define ni la psicología ni nada, te define a ti. ¿Esto te ayuda? ¿Esto es un plus en tu vida? ¿Cómo es? Porque quizás alguien que nos está escuchando diga, bueno, la psicóloga está hablando de su fe y demás, pero ¿en qué le ayuda? ¿Qué? ¿En qué le beneficia? ¿Y en qué me puede beneficiar a mí seguir el ejemplo que está mencionando ella? Por supuesto que como una persona profesional en consulta no sugerimos netamente, ¿verdad?, una creencia o que crea en algo. Nuestra práctica va específicamente al problema. Y yo creo que tengo un plus, yo creo que tengo un respaldo. Además de miles de autores que tuvimos que leer, bueno, no miles, pero sí, o que seguimos leyendo, que necesitamos prepararnos más, yo creo que tengo un respaldo. Y bueno, espero que los pacientes, las personas con las que damos algún tipo de tutoría, de orientación, pues también se dejen guiar, ¿no? Y no es algo que haga yo. Yo simplemente hago lo que está en mis manos, lo que aprendí, y lo demás, pues ya, viene de allá. Estamos en una temporada de mucha dificultad. Estamos viviendo tiempos en los que se están perdiendo trabajos, se están desestructurando familias, se está perdiendo la economía, en muchos casos sí, sí. Así es. Los psicólogos venimos a posicionarnos, por así decirlo, ante la crisis. Tú personalmente lo has vivido, como todos los mexicanos y todos los seres humanos de este planeta. ¿Qué le dirías a las personas que pueden estarnos viendo y que están cansados, que están irritados? Porque de verdad que ha sido cantidad de gente, claro, los que estamos en el servicio profesional. No solo lo notamos con nuestros pacientes, sino con la gente, con la propia familia, con las expresiones, sí, ¿no? Me toca leer en Facebook personas que dicen, estoy harto, o ya no quiero esto, o qué mal, y le echamos la culpa a mil cosas. Pero viendo el lado positivo, viendo el lado amable, por así decirlo, tú, Noemí, ¿qué tendrías para decir sobre lo que está ocurriendo? Porque podríamos decir muchas cosas malas, pero yo creo que todo tiene un lado positivo. ¿Lo logras ver? Creo que he logrado verlo, me ha tocado también a mí ver las cosas malas, ver la desesperación, tal vez en mi persona no tan aguda, pero sí en los cercanos, sí en las personas cercanas que están con nosotros, y claro que puedo ver las cosas buenas, claro que puedo percibir que después de la tormenta viene la calma y que todo tiene un propósito y que todo tiene un fin, pero también nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Esa cosa buena, ese favor, no va a venir sola. También necesita de nuestro esfuerzo, necesita
de nuestro empujón y necesita también de convicción de nosotros de querer hacer las cosas. Te debo hacer una pregunta que me la hacen, se las hacen a otros colegas, seguramente te la han hecho. Escucho psicólogo tal, psicología tal, entrenamiento acá, inteligencia emocional, y dicen, pero en realidad, ¿qué hace un psicólogo? ¿Qué hace la psicología? Porque dicen las personas, pues estuve leyendo, se me hace interesante, pero pareciera que no hemos logrado dar como un concepto simple, un concepto manejable de lo que es nuestra profesión. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Qué es la psicología y qué es ser psicólogo? Es alguien que acompaña. Si me lo preguntas así, yo digo es alguien que acompaña. Y puedo relatarte algo para que sea más ejemplificado. Creo que nuestra vida es como un río. Okay. ¿No? Un cauce que va, y tú sabes que el río conoce por dónde va, conoce su camino, y hasta decimos, aquí es que el río buscó su camino. Tan conoce que si le pusiste una casa y ahí pasaba el río, lo siento mucho. Ahí pasaba. Y entonces, cuando este río se va a salir de su cauce, va a causar destrozos, pues ahí andamos poniéndole que piedra, que costal de arena, que no sé qué, para que su cauce no se desborde y no cause desastre. Pues bueno, eso es lo que hace el psicólogo. Cuando vemos que una persona está, bueno, no vemos, sino cuando alguien se acerca a nosotros que quiere ayuda, que eso es muy importante, que la persona tiene que reconocer que quiere ayuda, ¿no? Bueno, se encuentra en el cauce, está desbordándose o está a punto de desbordar, bueno, entonces ahí ya entra el psicólogo a poner una piedra de este lado, a poner una piedra del otro lado, a hacer que esa persona agarre la piedra y la ponga donde tenga que estar. Eso es lo que hace el psicólogo, buscar que río encuentre su cauce de nuevo. Excelente, yo creo que está bien, muy bien elaborado, gráficamente está excelente. Me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus metas? Ahorita ejerces el servicio público, también el servicio institucional privado, pero ¿cuáles son tus metas? Otra pregunta de admisión, ¿no? ¿Cómo te ves tú, Noemí, en 5 años? Híjole, yo estoy haciendo esas preguntas ahorita en la mañana. Yo estoy haciendo esas preguntas. Pues bueno, ¿me veo en 5 años? ¿Cómo me veo? Ajá. Uh-huh. En 5 años, yo creo que ya con un hijo. Okay. Yo creo, ya. Muy bien. Profesionalmente me gustaría crecer. Me gustaría seguir dando un poco de esperanza a mujeres, especialmente a familias, papá, mamá. Me gustaría crecer en este ámbito y seguir dando un poco de lo mucho que se me ha dado. Eso me gustaría. Me gustaría también, me ha gustado mucho trabajar siempre en cuestiones sociales, ¿no? En cuestiones sociales, ya sea por parte, bien dices, de la iglesia o particulares. Me ha gustado mucho, me gusta mucho arriesgarme en ese sentido. Y pues me gustaría también formar parte, ¿no? Siempre, hace años con mi familia empezamos a repartirlos en diciembre, cada año lo hicimos como por 5 años consecutivos, hacíamos la vaquita ahí en diciembre y repartíamos, pero yo creo que esa puede ser una práctica más constante y me gustaría todavía. ¿Te acuerdas que en la universidad hicimos un proyecto de desafío urbano para cuestión de indigentes y todo eso? Pues yo espero que eso vea la luz pronto, porque son proyectos grandísimos. No dejes de hacerlo. Y vamos a ir a la parte de los saludos. Si tienes un saludo por ahí que quieras decirnos, con muchísimo gusto. Le mando un saludo a la psicóloga María Fernanda González Castro. Ella nos va a acompañar este jueves en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, psicóloga. El tema que es con ella. Perdón, se le está yendo la tecnología a la psicóloga en esta tarde.
vamos a estar hablando un tema muy interesante este jueves, dice Luisita Mota. Saludo, psicóloga Noemí Grisel Fajardo Castro. Saludos a Luisita Mota. Morales Pacheco dice, entre el ámbito laboral no debe de haber desigualdad entre el hombre y la mujer. Claro, totalmente. Que no debe haber. Qué pena que en este tiempo todavía exista, sí, desigualdad. Bueno, le mando un saludo a Julio César Padilla Valdivia, Carlos Camacho, Emily Cebadúa. Nos están viendo varias personas. Yo espero que nadie se quede sin su saludo, por favor. Y algunos no me aparecen muchas veces, porque eso sí, o sea, me ha tocado, oye, yo vi tu programa y ni siquiera me saludaste. A todos los que nos ven, a todos los que abren su Facebook desde el navegador, o a todos los que les llega el link y lo abren directamente, tal vez no nos va a aparecer el nombre, pero de verdad yo les agradezco muchísimo que nos acompañen los martes, los jueves, y a todos los que hoy se sumaron porque iban a escuchar a la psicóloga Noemí Fajardo, que ha sido un gusto. ¿Te gustaría decir algo más, Noemí? No, déjenme decirles que tienen, ¿cómo se llama cuando es primera vez que lo digo? Tienen... Primicias de información, y me da mucho gusto que sea en esta casa, que me da mucho gusto que sea a través de este medio, y me da mucho gusto poder compartir contigo, de verdad. Nunca imaginamos llegar a trabajar, pero qué bueno que estamos aquí. Gracias, sí, por escucharnos. Pues gracias a ti, Noemí, porque... De verdad, no solo en salud mental, sino ahora que nos veniste a compartir parte de tu vida, parte de tu profesionalismo. Pues muchas gracias por sumarte a Interpersonal. Ya la gente que te quiera conocer más o menos ya sabe que aquí hay parte de tu biografía. A todos los que nos vieron en esta tarde, estuvimos con la psicóloga Noemí. Entren al programa, los que se están sumando a la transmisión. Vean las aportaciones que nos dio. Y sobre todo, conozcan un excelente ser humano que también... Estás atendiendo ahorita en forma online, en forma presencial. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, pueden seguirme en la página de Facebook o Instagram, psicóloga Grisel Fajardo, y pues por ahí podemos atenderlos, podemos resolver dudas y podemos acompañarlos, que será un placer, ¿verdad? Psicóloga Grisel Fajardo. Ahí está la página de Facebook de la psicóloga, y vienen todos sus datos, lo puedes encontrar y agendar una cita. Yo soy Gregorio Camacho, nos vemos el próximo martes aquí en Interpersonal. Muchas gracias. Gracias.